Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Amigos de nuestro canal de YouTube de Grupo Inti Ingeniería. Tu canal de YouTube para aprender sobre temáticas relacionadas con las tecnologías de información y comunicación, TICs, desarrollo de hardware, software, programación y bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con este mágico mundo de la tecnología que tanto nos apasiona. No solo para trabajo, sino también para ocio, entretenimiento y para todas las cosas e ideas que se nos ocurren. Bueno, en este caso vamos a ver cómo tener un banco de imágenes gratis para uso también comercial. Y vamos a ver acá toda la cantidad de imágenes e iconos que tenemos. A veces es muy complejo encontrar estos iconos en internet, todos estos emoticones que sean libres de usar, ¿sí? A veces es complejo porque tienen licencia y pues también a veces porque no están con la calidad que queremos. Y básicamente aquí estos iconos son desarrollados por Twitter, y así como Twitter creó otra herramienta como el Bootstrap, que es una herramienta para diseño web, también creó estos iconos de forma gratuita y estos iconos son de muy buena calidad. Entonces vamos a ver cómo podemos descargar todos estos iconos para usarlos pues en trabajos, en diseño, en edición de videos. Yo precisamente los encontré porque a veces me gusta insertar alguna que otra cara en edición de videos. Entonces vamos a ir a Google y el proyecto se llama Twemoji. Entonces, Twemoji, vamos a ir aquí a la segunda liga que dice Twemoji. La dirección aquí la vemos que es twemoji.twitter.com, un subdominio de Twitter. Y bueno, dice emojis para todos, ¿sí? For everyone. Y entonces, bueno, tenemos acá los iconos, dice múltiples formatos, SVG, PNG, estos SVG ya saben que son vectores. Dice simple licencia para uso comercial y uso no comercial, o sea, se pueden usar para uso comercial, para diseñadores, etcétera, etcétera. Aquí podemos leer las licencias y yo ya los he usado. Y aquí Twitter en su canal de open source y sí, en su canal de software libre aquí nos muestra que este año hay nuevos emojis, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver cómo descargar. Entonces vamos a ir aquí a la página porque sé que hay personas que les gusta es que vayamos al punto. Vamos a ir aquí donde dice download y nos va a llevar a uno de los portales que contiene los mayores proyectos de código en el mundo, que es GitHub. Y entonces aquí pues bueno, los que no han entrado o no trabajan en desarrollo, pues esto les es extraño, no sabrán cómo descargar, pero bueno, para otros ya será muy conocido. Esto lo que es almacenar repositorios de código. Entonces vamos a ver aquí donde dice clonar o descargar. Eso es para clonar el proyecto Git, y aquí es para descargar el proyecto. Vamos a darle en descargar en .zip y empieza la descarga. Bueno, sí, después de descargar el .zip, pues simplemente lo descomprimimos y nos arroja esta carpeta, twemoji-gh-page, y aquí están los recursos, ¿sí? Aquí están los emoticonos en tamaños de 72x72, ¿sí? También hay una carpeta donde están los SVG, ¿sí? Que son esto, un tipo de archivos utilizados por los diseñadores. Y también pueden escudriñar, aquí están los de Adobe Illustrator para que ustedes pues ahí los modifiquen o hagan lo que tienen que hacer. Pero bueno, aquellos que solo manejamos imágenes, pues nos contentamos con tener la carpeta de imágenes, aunque son muy buenos los archivos en SVG y en Illustrator. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero disfruten este hallazgo tan bonito que hicimos en la web. Y espero pues usen mucho los iconos y compartan este video y no olviden suscribirse. Muchísimas gracias y lo mejor siempre está por venir.